Ahora no estoy trabajando, pero estoy en la búsqueda de trabajo, sí. ¿Es difícil? ¿Está costando esto en estos tiempos? No hay trabajo. Me está costando bastante. ¿Cuáles son los argumentos que ponen a la hora de cuando estás buscando? Donde he trabajado, que tengo la escuela hecha, lo que tengo de experiencia. ¿Piden muchos requisitos o directamente, diríamos, sí, no se encuentran? En algunos te piden mucho, en algunos no te piden más que muy poco. En algunos sí te piden bastante. ¿Y hace mucho tiempo que estás desempleada? Hace un año y medio más o menos. Bastante. ¿Estás buscando de cualquier cosa? Sí, lo que sea. Con muchas expectativas. ¿Primer trabajo o ya has tenido experiencia? Sí, he tenido experiencia de algunos trabajos, pero bueno, estoy buscando. ¿Hace mucho que estás desempleada? Sí, hace rato que vengo buscando trabajos. Bueno, ¿se hace difícil? ¿Estás en la calle? ¿Hay pocas ofertas? Sí, no hay muchas ofertas que digamos, pero bueno, es ir y buscar trabajo, repartir currículum y hacerte presente. Bueno, ¿se ponen muchos requisitos? ¿Hay mucha exigencia por parte así de las empresas o de comercios? Y por lo que he estudiado a la hora, o sea, en el currículum lo que te piden muchas veces son los cursos que te tienen en cuenta, que tengas los estudios hechos, completos. Y bueno, y también cómo vos te presentás, cómo hablás. ¿Está impactando la situación económica en tu caso? Yo vivo con mi familia y dentro de todo también estudio y demás. Pero bueno, también uno también tiene que hacerse. No puede vivir siempre los papás. Hace bastante que estoy buscando trabajo. ¿Cuánto? Y 7, 8 meses más o menos. ¿Se hace difícil? Muy, muy difícil. Pasa que hay pocos puestos y bueno, es mucha la gente que se prepara, que viene, que todo, entonces es difícil. Sí. ¿Se está notando mucho esto, lo que es encontrar trabajo en estos tiempos? Sí, mucho. ¿A qué crees que obedece eso? Sí, yo creo que a la crisis que hay, las empresas cierran, las tiendas cierran, todo cierra. Calculo que se debe a la crisis, obviamente. El 2015 que dejé de trabajar y tengo una hija y se complica. Y lo único que sale es por hora o por día y en negro. Y no es la primera experiencia que tengo, ya he estado en lugares así. Y bueno, a veces te toman el currículum y no te preguntan directamente nada. Otros te dicen tener que tener experiencia, otros tienen que tener el título de la secundaria completo y está complicado. ¿Y está costando más, si querés, en esta época que en otra época, como ser, encontrar trabajo? Y no sabré decirte. Pero ahora estás hace 2 años casi buscando. Sí, sí, es como ya te dije, sale nada más por hora o por día y con hijos se complica cada vez más. Se nota mucho, impacta mucho, digamos, lo que es la economía, cómo está hoy por hoy, lo que es en tu familia, en tu casa. Sí, sí. ¿Cuesta llegar a mes? A fin de mes. Sí, sí. Ahora que aumentó todo, sí. Cuesta todavía más. ¿Y esto se abre expectativa? ¿Qué cosas charlan, diríamos, cuando en estas largas colas que hay? Y más que nada, en general, piden experiencia en atención al público y tener carisma, digamos, atender bien a las personas, más que nada. Y bueno, esperemos que tengamos suerte, no sé.